Entonces, la cavidad 2, usamos la misma fórmula, 2,5 por la sumatoria de la superficie de paredes entre la superficie útil. Entonces, ponemos 2,5 por la sumatoria de la superficie de las paredes de techo. ¿Me ayudan con eso? A ver si entendieron. ¿Cuál sería la superficie de la primera pared? La pared 1. Base por altura, ¿cierto? 6,5 por H1. 6,5 por H2. 6,5 por H2. ¿Cuánto vale H2? 0,35. Bien. Disculpa, ¿y podemos multiplicar por 2, no? Y nos evitamos la parte de atrás. Digo. Exactamente. Se puede multiplicar por 2. Es en práctica. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué multiplicamos por 2? Porque la pared que está delante es la misma que la que está atrás. Tiene las mismas dimensiones. Entonces podemos multiplicar por 2 exactamente. Y ya tenemos la pared 1 y la pared 3. Más. ¿En el examen se puede también eso? Se puede. Pueden hacerlo así. Pero en el examen no le va a dar una superficie irregular. No le va a dar un rectángulo, por ejemplo. Va a dar una superficie irregular. Que tienen que calcular la superficie de un triángulo más un cuadrado, por ejemplo, combinado. Pero si pueden hacer esto, háganlo. Entonces, la pared 2, ¿cuál es? El ancho. 9,2. El largo por 0,35. Por 0,35. ¿Alguno no entendió por qué pusimos 2? Sí, se entiende. Ya. Sobre la superficie útil. La superficie útil es 59,8. Entonces, casus 2, el índice de cavidad de techo va a ser igual a 0,459. Bien. Hacemos lo mismo con la cavidad de techo. La cavidad de techo es esta parte, la última, la altura 3. Cavidad de piso, digo. Perdón. Entonces hacemos lo mismo. Usamos la misma fórmula. 2,5 por podemos usar el mismo artificio, ¿no? 2 por las dos paredes que se repiten, la pared 1 y la pared 3. En este caso sería 2 por el ancho de la pared 1, ¿cuánto es? 6,5. Por la altura esta vez, ¿cuál sería? 0,75. La altura 3, ¿no? 0,75. Sí. Correcto. Más 2 por la pared 2, ¿cuánto es su largo? Largo es 9,2 por H3. H3, 0,75. Sí. Bien. Entre la superficie útil, 59,8. Entonces, caso 3, ¿cuánto no? 0,984.
84. Bien, ya tenemos el índice de cavidad de las tres, cavidades. Ahora nos falta el inciso B. El inciso B es calcular la reflectancia efectiva de piso, de techo, y la reflectancia efectiva de piso. Bien, empezamos con la reflectancia efectiva de techo. Ocupamos los siguientes datos. Rho 1, que es la de piso, nos dan Rho 1, reflectancia de piso, reflectancia de techo y el índice de cavidad de techo. Entonces acá tenemos que K sub 2 es igual a 0,59. Lo podemos tomar como 0,5, ¿no? Redondeándolo. En los exámenes pueden redondear ustedes, porque se les va a hacer más fácil redondear que trabajar con los datos exactos. Rho 1 y Rho 2 son, Rho 1 vale 70 y Rho 2 vale 70%. 70, 70. Con esos datos buscamos el ábaco para reflectancia efectiva de cielo raso y de piso. La tenemos acá. Las primeras dos, esta, la primera y la segunda, es para hallar el factor de cielo raso. Y esta acá, la tercera, es para hallar el factor de piso. Entonces, entramos acá con la línea horizontal, va a ser el índice de cavidad. Cavidad 2. Y estos números que ven acá, el número de la curva, 70-50, 50-30, 30-50, no es nada más que la relación entre la reflectancia de pared, reflectancia 1, con la reflectancia de cielo raso, reflectancia 2. Entonces, esto nos dice qué curva usar. Usamos la curva. Rho 1 y Rho 2 vale 70. Entonces, 70. 70. Entonces, hallamos con entramos con el índice de cavidad de techo, que es 0,5. Buscamos primero la curva, ¿no? 70-70. La curva 70-70. Acá está, la tienen acá. Entonces entramos con el índice de cavidad de 0,5, que estaría más o menos por acá. Y hacemos la intersección con la curva de 70-70, que sería esta acá. Y nos fijamos cuánto nos da nuestro reflectancia efectiva de techo. ¿Cuánto nos daría más o menos por ahí? 67 o 66. 66, correcto. Entonces tenemos que la reflectancia efectiva de techo
es igual a 66%. Ahora, para la reflectancia efectiva de techo. Entramos con los siguientes datos. Reflectancia de piso, reflectancia de pared y índice de cavidad de piso. El índice de cavidad de piso nos dio 0,984. Lo redondeamos a 1, ¿no? Más fácil. Rho 1 vale 70 en la reflectancia de pared y la reflectancia de piso vale 30. Entonces buscamos los abacos. Reflectancia de piso. Reflectancia efectiva de piso usamos este abaco acá. Nos da la relación que reflectancia de piso con reflectancia de pared. De piso con la de pared. Entonces la de piso vale 30 y la de pared vale 70. Usamos esa curva. Caso 3 vale 1, dijimos, ¿no? Acá está 1. Índice de calidad de piso. Entonces vale 1. Hacemos la sección con la curva 30-70. En este caso no hay la 30-70. Solo hay la 30-65. Usamos esa curva y explicamos ahí en el ejercicio, por ejemplo, en su examen, le explican, le ponen ahí. Usamos por conveniencia la curva 30-65 porque en los abacos no se encuentra la curva 30-70. ¿De acuerdo? ¿Cuánto daría ahí la reflectancia efectiva? 29%. 29. Bien. Son 5 incisos, ya vamos por el inciso B, nos toca el inciso C. Inciso C, que es el cálculo del coeficiente de utilización no corregido. ¿Se entendía la reflectancia efectiva o no? Entran con el índice de cavidad, en este caso para el de reflectancia efectiva de cielo raso, entran con el índice de cavidad de techo y buscan la curva. Hacen la intersección y esa es su reflectancia efectiva. Lo mismo para la reflectancia efectiva de piso. ¿Se entendió? Bueno, continuamos con el coeficiente de utilización de local. Usamos esta tabla de acá. Esto ya es pura tabla, aprender a usar la tabla. Entramos con los datos de reflectancia efectiva de cavidad de cielo raso. Esa sería la reflectancia efectiva 2. La reflectancia de pared, la reflectancia 1. Y el índice de local. Índice de local es igual al índice de las paredes, casos 1. Entramos con esos datos. Tenemos que la reflectancia 2 efectiva de pared, de techo, es 66.
Entonces buscamos acá. Está la 70, está la 50, pero no hay la 66. Nosotros creemos la 66. Entonces lo que hacemos es, y tenemos un índice de cavidad 1 de, ¿cuánto es nuestro índice de cavidad 1? 2,232. Caso 1 igual a 2,232. Atiendan a esta parte porque hay que interpolar y extrapolar, porque no tenemos, primero, no tenemos el dato de 66% para la reflectancia efectiva de techo. Y segundo, no tenemos el índice de cavidad de pared de 2,232. En el examen ustedes esto lo pueden redondear al índice de cavidad de pared igual a 2, no hay problema. Pero para la reflectancia efectiva tienen que interpolar a 66, por ejemplo, en este caso. ¿Cómo hacemos entonces? Se lo voy a hacer acá con rojo. Armamos nuestra tablita. Aquí. Donde ponemos la reflectancia efectiva de techo, la reflectancia de pared y casos 1. En este caso va a ir de 2,323. Y acá va a ir 3. Acá va a ir la de 70. ¿Saben interpolar? Sí. ¿Se acuerdan? Ya. Lo que no se acuerdan, hay un montón de videos en YouTube donde explican, ¿no?, fácilmente con la calculadora. Yo tengo mi tablita en Excel, que ahorita se la voy a mostrar. Acá entramos con la reflectancia efectiva. Necesitamos la de 66 para un coeficiente de... para una coeficiente de reflexión de ρ1, que es igual a 70. Entonces ρ1 es igual a 70. Necesitamos acá la de 70. 50, 30, pongámosle. Necesitamos acá la de 70. Y acá necesitamos la de 70. La de 50. Y la de 30. Y anotamos los datos, ¿no? Por ejemplo, en la reflectancia efectiva de techo en 70. Para una reflectancia de pared de 70 y para un índice de cavidad de 2, ¿cuánto sería el coeficiente de utilización? Tenemos acá, ¿no? El coeficiente, el índice de cavidad de local 2. Tenemos acá. Y acá el coeficiente de reflexión de pared. Donde se interseccionan esos dos valores, ese va a ser nuestro índice de cavidad no corregido. Entonces, para 2, para un índice de cavidad de 2 y una reflectancia de pared de 1, nuestro coeficiente de utilización sería 0,4, ¿cierto? Para 3 sería 0,59. Esta parte yo la tengo bien explicada
en el ejercicio que les voy a mandar ya resuelto. Así que no hay problema si no lo entienden muy bien ahorita. Para 50 hacemos lo mismo. Para 50 entramos acá con el índice de cavidad de 2 y la intersección con la reflectancia de pared de 70. No hay, ¿no? Hay la de 50. Entonces ocupamos la de 50, que es 0,51. Acá está. Y la de 30, 0,47. Y lo mismo para el índice de cavidad 3. Entramos con 50, para 50 vale 0,44. Y para 30 vale 0,4. ¿Qué tenemos que hacer acá ahora? ¿Alguien? Interpolar para el valor K1, 2,232. Exactamente. Pero ¿con qué valores vamos a interpolar? Primero tenemos que hacer una interpolación para hallar esto acá, ¿no? Para un valor de índice de cavidad de 2,232 con una reflectancia de pared de 70. Interpolamos y hallamos ese valor. Yo lo tengo ya calculado. Me da 0,628. Ese es mi valor para la primera interpolación. Ahora acá, cuando para una reflectancia de pared de 50, no tenemos para una reflectancia efectiva de techo de 50, no tenemos una reflectancia de pared de 70. La tabla nos limita a 50. Entonces tenemos que extrapolar con estos dos datos, 0,17 y 0,51. Hacemos la extrapolación y nos va a dar acá 0,55. Y acá, en la otra extrapolación para un índice de cavidad de 3, con 0,4 y 0,44, 0,48. Y ahora que tenemos los datos para una reflectancia de pared de 70, ¿qué tenemos que hacer con estos dos datos? Interpolarlo para caso 1. Exactamente, interpolarlos para un índice de cavidad de pared de 2,232. Yo ya lo hice y me queda 0,534. Si tiene problemas en la interpolación, me escribe en el grupo y yo le puedo grabar un video de cómo se interpola en la calculadora y cómo se extrapola. Y ahora, con estos dos valores, ¿qué me falta? Hallar el dato, ¿no?, para una reflectancia efectiva de techo de 66 con una reflectancia de pared de 70 y con un índice de cavidad de 2,232. Entonces, interpolo estos dos valores. Este de acá y este de acá. Hago una interpolación con esos dos valores y mi coeficiente de utilización me va a quedar que es 0,6092. Entonces mi coeficiente de utilización es 0,692. ¿Se entendió más o menos cómo tienen que hacer?
¿O hay alguna duda? Sé que algunos están perdidos con la interpolación porque no interpolan desde, no sé, termodinámica, supongo. Interpola bastante. Pero vean uno en YouTube y le van a entender a esa parte. Igual en las imágenes que, que les voy a enviar está súper detallado cómo hago para sacar todos los datos. Ahora el siguiente paso, una vez que tenemos el coeficiente de utilización no corregido, es hallar el factor de corrección, porque este es el coeficiente de utilización no corregido. El factor de corrección se hace de la misma manera. Buscamos la tabla de factor de corrección, que es esta, tabla de factor de corrección, cuando la reflectancia efectiva es distinta del 20%. Cuando la reflectancia efectiva de piso sea igual a 20%, nos ahorramos ese paso. Ahorita vale 29%. Entonces tenemos que hacerlo obligatoriamente, ¿no? Acabamos esto, hallamos este factor y luego ya viene el cálculo del número de lámparas y acabamos el ejercicio. Ya no falta mucho. Lo mismo. Entramos con los datos de reflectancia efectiva de techo, reflectancia de pared y casos 1. Entonces, casos 1 nosotros nos vale 2,232. En el examen, de todos modos, no van a tener que interpolar porque el ingeniero le da datos que quiten en la tabla, solo por este práctico que no sé qué le pasó al ingeniero que lo puso así. Hay que interpolar y interpolar bastante. Entonces hacemos lo mismo. Ya se va a acabar la reunión. Iniciamos otra, terminamos el ejercicio y les envío este ejercicio resuelto y otros dos más para que vayan viendo. Sí, sí. Ok. Listo. Entonces tenemos la reflectancia efectiva de 70, 66, que es la que nosotros tenemos de datos, y 50. Acá tenemos una reflectancia efectiva 1 para 70, que es la que tenemos de datos nosotros. 70, 50 y 30. Ya se van dando cuenta que acá vamos a tener que interpolar bastante, ¿no? Extrapolar, digo. Cada 70, 50, 30. Acá es 2,232. Y acá es 3. Entonces hacemos anotamos los valores. Para un valor de 50. Vale 1,07. Anotamos eso. 1,07. Para 30 vale 1,06. 1,06. Para 3 vale 1,05 en 50.
y 1,04 en 30. Para 50. Para 50 en 2, vale. Ya acá le estábamos pelando. Esta es para 80. Para 50 vale 1,06. Hacemos esta tabla. Entonces, para 70. Una consulta, ¿sí? Disculpa, los valores de arriba de 70, 66, 50, ¿en base a qué lo elegiste? A la reflectancia efectiva. Acá está, mira, reflectancia efectiva de techo, que ya la habíamos calculado. Reflectancia efectiva de techo es 66%. Pero el problema es que no hay 66% en la tabla, ¿no? Entonces tenemos que interpolar y extrapolar para hallar ese dato, ese valor. Ah, ya, ya, gracias, se lo metaba chipando. Ya, ya lo van a entender mejor con la foto, o si no con la siguiente, con el siguiente ejercicio, que se interpola menos, van a entenderlo, no es difícil. Entonces ponemos los datos, ¿no? Para hacer, para una reflectancia efectiva de techo de 70 y una reflectancia de piso de pared de 50, el factor de corrección es 1,06. Y para 30 es 1,05. Lo mismo para un índice de cavidad de 3. El coeficiente de corrección es de 1,05 y para 30 es de 1,04. Si se acaba, iniciamos una vez más, terminamos esto y de ahí acabamos. Sí, sí. Ahora para 50, para una reflectancia efectiva de 50, una reflectancia de paredes de reflectancia de pared de 50 y un índice de local 2. Estamos acá, mire, índice de local 2, reflectancia efectiva de 50, reflectancia de pared de 50. ¿Cuánto sería? 1,04. Correcto. Y para 30, 1,03. Ahora, para un índice de cavidad de 3, sería para 50, 1,03 y para 30, 1,03 de nuevo. Entonces, ahora, para hallar la reflectancia de pared de 70, no hay, ¿no?, en la tabla, se queda en 50. Tenemos que extrapolar. Entonces extrapolamos el primero en reflectancia efectiva de techo con 70 para, con los valores de 30 y 50. Usamos los datos de 1,05 y 1,06. Y para un índice de cavidad de 2 tendremos un factor de corrección de 1,07. Aquí, 1,07. Ahora para el otro, para índice de cavidad de 3, con los valores de 1,04 y 1,05. 1,06. 1,06. Bien. Ahora, con estos dos valores, ¿qué tenemos que hacer? El K1. Interpolar, ¿no? Para hallar el índice de cavidad de 2,133. Interpolamos esos dos valores y nos va a dar un factor de corrección de 1,067.
Ahora hacemos lo mismo para la reflectancia efectiva de... Ya se va la reunión, así que dejemos que se acabe y empezamos otra. Queda menos de un minuto, dice. Mientras se van uniendo los demás, ¿qué opinan de pasar clase lo domingo? Me sirve. Pero cualquier horario, yo puedo cualquier horario. En la noche podría ser, si quieren. Sí, está bien, en la noche. ¿Domingo en la noche? Sí, sí. Porque va a haber días que van a tener examen con el ingeniero y lo va a hacer dar el examen los días lunes y el siguiente día van a pasar clase con una reflectancia efectiva de techo de 50. Busco la reflectancia de pared de 70, no la tenemos en la tabla, no es dato, entonces tenemos que extrapolar con los valores de 50 y 30, 1,0 y 1,04. Extrapolamos eso y para una reflectancia de pared de 70 nos va a dar un factor de corrección de 1,05. Hacemos lo mismo para el índice de cavidad de 3. Extrapolamos el 1,03 que sacamos de tabla con el 1,03 y nos va a dar lo mismo, 1,03, porque no hay un crecimiento, ¿no? Ahora, con esos dos datos hacemos la extrapolación para hallar el factor de corrección para un índice de caída de 2,232. Entonces nos va a dar que es 1,032. ¿Cuánto? 35, ¿no? Sí. Ahora con este dato de acá, se los voy a remarcar con negro, con lo que acabamos de calcular acá. Y con este otro de acá, hacemos una interpolación para hallar el coeficiente de corrección, una reflectancia efectiva de 66%, reflectancia efectiva de hecho de 66%. Hacemos la interpolación y nos va dando un valor de... ¿Alguien ya lo hizo? Auxiliar, el valor de K es 2,232 o 2,132, el valor de K sub 232. Me salió en el coso, en la interpolación del 70, me salió 1,045. En la del 70. No sí, puede salir 1, no, el de la 50, donde dice interpolación de 1,05 y 1,03. Me salió 1,045. Ya, puede ser. Ya lo vamos a revisar eso después. ¿O quieren que lo hagamos ahorita? Después lo tengo en el Excel para interpolar. Ahorita. Lo revisamos después, yo creo. Sí, ahorita, sí. No sé. Si no están cansaditos, ahorita. Ya, a ver, vamos a ocultar esto un rato. Pueden ver mi pantalla, ¿no?
Sí. Ya, la interpolación para un valor de acá en X vamos a poner casos 1, 2, 2,232 y acá índice de cavidad de 3. En Y, para índice de cavidad igual a 2, mi factor de corrección vale 1,05, ¿correcto? Sí, sí. Ya. Para el índice de cavidad de 3, 1,03. Espera, ¿qué pasó acá? ¿Será porque lo puso punto y coma? Sí, sí, exactamente. Acá le puse 2 coma. Era 2.232. Sí. A ver, espere. Que no me deja mover esto. Ahora sí. Está bien lo que dijiste. Error de cálculo ahí. Entonces acá sería 1,045. ¿Y la interpolación de esos dos cuánto te da? De 1,067 y 1,045. 1,0626. Ya. ¿Se dan cuenta que no varía mucho? Yo con 1,035 me dio 1,0606. Son decimales. Entonces, en el examen no hay problema que ustedes redondeen los números. En vez de poner 2,232, le ponen 2. Índice de cavidad de pared 2. Y no le va a variar mucho. Y se ahorran toda esa interpolación y extrapolación. No varía mucho. Aquí lo podemos dejar que el factor de corrección va a ser igual a 1,06. ¿Cuánto te salió? 0,30 25, ¿no? 1,0626. 26. Sí. No es mucho, ¿eh? ¿Ven la diferencia? Así que para su examen yo les recomiendo que redondeen. Acá caso 1 lo pueden hacer con igual a 2, por ejemplo. Y ya no tienen que interpolar, por ejemplo. Solo extrapolar. Todo claro, Silena. Ya. Nos quedamos entonces con ese valor. 1,062.63, pongámosle. Factor de corrección igual a 1,063. Bien. Ya tenemos todo entonces. El último paso es este inciso E. El inciso E es el cálculo del coeficiente de utilización corregido. Corregido.
Ya. Para esto calculamos, consideramos lo siguiente. Si la reflectancia efectiva de piso, o sea, la 3, es mayor a 20%, entonces el coeficiente de utilización va a ser igual a el coeficiente de utilización no corregido, lo que calculamos en el paso de C, por el factor de corrección. Si la reflectancia efectiva de piso es igual a 20%, entonces el coeficiente de utilización de local va a ser igual al coeficiente de utilización no corregido. Y si la efectancia efectiva de piso es menor al 20%, entonces el coeficiente de utilización va a ser igual a el coeficiente de utilización no corregido sobre el factor de corrección. En este caso, nuestro coeficiente, nuestra reflectancia efectiva de piso es igual a 29%. Reflectancia efectiva de piso igual a 29%. Entonces, ¿qué fórmula tenemos que usar? La primera. La primera, correcto. Entonces, el coeficiente de utilización va a ser igual a coeficiente de utilización no corregido por F, factor de corrección. Esto es igual a el coeficiente de utilización nos dio no corregido 0,6092. 0,6092 por el factor de corrección que nos dio 1,063. ¿Alguien ya lo calculó? Sale 0,6475. Ya, tres decimales. Entonces ya tenemos el coeficiente de utilización. Acá está la fórmula, la pueden ver. El número de lámparas igual a la iluminancia, que es dato, por la superficie útil, que ya la calculamos, 59,8. Entre el coeficiente de utilización, que es lo que acabamos de calcular, por el flujo luminoso, que es dato, por la depreciación, que ya la calculamos hace rato. Entonces solo ocupamos la fórmula, ¿no? N igual a E por la superficie útil. Entre el coeficiente de utilización por el flujo luminoso por la depreciación. Ya. Acá tenemos que la iluminancia es de 500 lux. Iluminancia 500 lux. 500. Alguien que vaya calculándolo en la calculadora. Por la superficie útil. Que era 59,8. Ya, un momento, por favor.
entre el coeficiente de utilización que es 0,647 por el flujo luminoso que era 6,000 6,000, no confundan esto. Por el coeficiente, por la depreciación. La depreciación, ¿cuánto nos daba? 0,803. Entonces, ¿cuánto nos da el número de lámpara? 9,59. Ya. ¿Qué hacemos con esto? 9,59 es el número de lámpara. Pero no existen, ¿no? 9,59 lámparas, 9 lámparas y media. No existe la mitad de una lámpara. Entonces lo redondeamos a 10. 10 lámparas. Bien, ahí termina el ejercicio. Para tener un, para hacer el diseño de una habitación de estas longitudes, de 6,5 metros de ancho y 9,2 metros de largo, para que tenga una iluminancia de 500 lux, necesitamos 10 lámparas. Las lámparas ya, eso no pregunta el ingeniero, pero la pueden ubicar así geométricamente. Es más conveniente. 5 acá y 5 del otro lado. Ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sí. Yo esta parte la tengo. Hay más letras que números en mis apuntes, así que le van a entender, yo creo. Supongo que la mayoría tiene problema con la interpolación, así que practíquenla esa parte con los ejercicios que voy a buscar y lo voy a mandar. Y ya la próxima clase hacemos un uno o dos ejercicios más de esto y hacemos el práctico 3. Que si saben esto, resolver el práctico 2, el práctico 3 va a ser rapidísimo. Porque solo varía una cocina. Bien, ¿alguna duda más antes de que cortemos? No hay duda, ¿no? Todo claro, Uzi. Ya, muy bien. Eso sería todo. Entonces nos vemos el próximo lunes, si es que el ingeniero no pasa clase, o el martes, depende del ingeniero. Y hacemos esos ejercicios. Practiquen un poco lo que es la interpolación porque ahí es donde se toma más tiempo y para que terminemos más rápido las clases, ¿no? Las ayudantías. Listo, sí. Ok, hasta luego.